Hola, soy Franklin Aguilar. Acompáñenme a conversar con expertos para responder las dudas que nos presenta el mundo agropecuario. Esto es Conectando el Agro. Hola, bienvenidos a Conectando el Agro. Hoy hablaremos del tomate, uno de los productos más populares en el mundo y con mayor demanda en el mercado actual. Y para hablar de este, nos acompaña desde Argentina la ingeniera agrónoma Luisa Bermúdez, quien nos hablará de la investigación que ha venido realizando con su equipo de trabajo para lograr el mejoramiento genético del tomate. Hola Luisa, ¿cómo estás? Bueno, como mencionaste, yo soy Luisa Bermúdez, soy ingeniera agrónoma, doctora en ciencias biológicas, especialmente en el área de genética molecular de plantas. Soy investigadora del CONICET en Argentina y trabajo en el Instituto de Agrobiotecnología y Biología Molecular del INTA, de acá de Argentina. Luisa, bienvenida a Conectando el Agro. Pero primero vamos a conocer un poco más sobre el país del cual nos acompaña la invitada del día de hoy. Así que nos vamos para Argentina. Bueno, Luisa, ahora sí a lo que vinimos. ¿Cómo surgió la idea de estudiar el mejoramiento genético del tomate y cuál es el objetivo de esta investigación? Bueno, el tomate es una de las hortalizas más consumidas en el mundo y es de amplia importancia en todo el mundo, ¿no? A nivel mundial, en los diferentes países, es de las hortalizas más consumidas. Y entonces, se ha querido que haya una, que se pueda conseguir en el mercado mejor calidad en los tomates, ¿sí? Entonces nosotros desde la genética molecular de plantas lo que estamos buscando es ir e indagar qué fue lo que se fue perdiendo a lo largo del mejoramiento, qué hizo con que los tomates que hoy tengamos sean grandes, pero que no sabían a nada, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, lo que se ha ido es a ver en los tomates silvestres. ¿Qué pasó en los tomates que habían antes? Porque los tomates que, por ahí no sé si es muy conocido, pero en realidad el tomate es originario de Sudamérica, ¿sí? A lo largo de los Andes. Y ahí todavía encontramos muchas accesiones de tomates silvestres que cuentan con características muy interesantes a nivel tanto organoléptico como en cuanto a las propiedades que tienen para, por ejemplo, tolerar diferentes tipos de estrés, ¿sí? Entonces, como durante el mejoramiento genético, lo que se hizo fue priorizar la producción, priorizar que la planta rindiera, se hizo algo que se conoce hoy como un cuello de botella, ¿sí? Ese cuello de botella, ¿qué pasó? Lo que se seleccionaron fueron aquellos alelos, ¿no?, de los genes que te permiten una mayor producción, pero todo el resto de riqueza genética se fue perdiendo, ¿sí? Entonces el proyecto va atrás de ir en la búsqueda de esos tomates ancestrales y ver qué era lo que tenían a nivel genético diferente a lo que tenemos hoy y cómo lo podemos recuperar. Luisa, ¿y cuáles son esos procesos de mejoramiento genético que se están usando en los tomates? Bueno, Franklin, eso ha sido principalmente asociado a esta búsqueda a nivel de comparación de las secuencias de ADN que nos permitió en realidad entrar en esa búsqueda con la secuenciación del genoma completo del tomate, ¿sí? Que esto se dio en el 2012. Entonces, la tecnología ha avanzado muchísimo en los últimos años y esto nos ha permitido generar una base de datos muy grande en cuanto a las informaciones de ADN, ¿sí? Se está secuenciando masivamente porque cada vez es más barato y eso nos da una fuente de información muy valiosa para comparar a nivel genoma, para comparar a nivel del ADN, qué era lo que pasaba, qué es lo que tenían esos tomates silvestres comparado a lo que tenemos ahora y ver
ok, ¿qué esas diferencias que nosotros encontramos son los que determinan que, por ejemplo, en un tomate antiguo pudiera tener mayor cantidad de licopeno, por ejemplo, o que pudiera tener una mayor cantidad de vitamina E? Entonces, lo que nosotros hacemos es ir y buscar, ver en esos genes que encontramos que tienen esas diferencias y que están asociadas a vías metabólicas particulares de estos caracteres de interés, y vemos a través de tecnologías de biotecnología, en realidad, los mutamos o lo hacemos transgénicos, que en realidad lo que hacemos es, por ejemplo, silenciar ese gen, apagar ese gen y ver qué le pasa a la planta. De esta manera nosotros podemos identificar si es realmente ese gen el responsable por el carácter que estamos viendo. Entonces nosotros, por ejemplo, identificamos una proteína que llamamos TBP, que viene del inglés, pero es una proteína transportadora de tocoferoles, y que hace con que cuando ese gen se modifica, altere esos contenidos de vitamina E. ¿Sí? Entonces, al identificar esos alelos que son diferentes entre un tomate silvestre y un tomate cultivado, nosotros podemos ver hacia dónde tenemos que dirigir esos problemas, estos abordajes en el mejoramiento para poder alterar estos niveles de vitaminas, como es el caso, bueno, de los tocoferoles. Bueno, Luisa, pero me imagino que en todos esos años de investigación hay momentos que no han sido para nada fáciles. ¿Cuáles han sido esas situaciones más difíciles con las que ustedes se han enfrentado? Bueno, al usar herramientas biotecnológicas como la transgénesis, por ejemplo, todavía en el mundo hay un temor bastante grande con estas tecnologías. Ha habido una desinformación generalizada, en mi opinión, con respecto a este tipo de cultivos, ¿sí? Entonces, sobre todo cuando nosotros estamos hablando de un cultivo como el tomate, que es de consumo fresco, hay mucho temor en esto. Entonces, ¿esto qué ha pasado? Que si bien nosotros logramos a través de estas herramientas, por ejemplo, modificar algunos genes que nos permiten triplicar el rendimiento, esto no tiene una buena aceptación en el mercado, ¿sí? Entonces, eso frena las cosas. Si bien lo que estamos intentando ahora es, bueno, establecer otro tipo de herramientas que nos permita enfocar en esos genes sin que tengan que tener un abordaje de transgénico. Sin embargo, lo importante es uno poder resolver desde la ciencia que se desarrolla dentro de cada país, ayudar a resolver problemas que están en la agricultura de los países. Y creo que como región, como Sudamérica, ha sido muy importante poder asociarnos y poder establecer redes de colaboración con diferentes laboratorios y con diferentes universidades para responder estos problemas. Porque creo que de las cosas más importantes es nosotros desarrollar tecnología que permita ser soberanos en la generación de ese conocimiento. Bueno, Luisa, yo me imagino que existen diferentes tipos de tomates y dependiendo de la región varían. Pero cuéntanos, ¿cuáles han sido esos tipos de tomates que han logrado recolectar para la investigación? Mira, nosotros contamos con colaboración de una investigadora en Mendoza, la doctora Iris Peralta, que es de la Universidad Nacional de Cuyo, quien ha realizado colectas de estos tomates que te cuento, estos tomates que llamamos criollos. Y entonces ha sido un acervo genético muy importante este que se ha generado. Entonces, dentro de estos tomates tenemos de todo. Hay dos tipos de tomates principales, que son los de tomate grande o tomate cherry, y dentro de eso hay una variedad enorme. Dentro de este que hemos podido colectar y los que nosotros estamos estudiando, tenemos tomates, por ejemplo, cherry, que son morados, que son amarillos, naranjas, que tienen diferentes formas, forma de pera, una forma más ovalada. Hay una variedad enorme y eso nos da una riqueza también muy grande en los diferentes caracteres que podemos ir a abordar, ¿no? Pero bueno, es más o menos la gran diversidad con la que estamos contando. Bueno, Luisa, ya nos hablaste de la investigación, de los tipos de tomates que hay, pero ahora cuéntanos cómo es el proceso para desarrollar un cultivo de tomate mejorado genéticamente. Bueno, el desarrollo es un proceso bastante largo. Parte, como te digo, desde una base meramente de laboratorio, inicialmente, donde hacemos todas las construcciones de ADN y donde hacemos todas las generamos las herramientas, ¿no?, que nos permiten transformar después en algo que llamamos cultivo de tejidos.
Luego, a través de diferentes técnicas de cultivo in vitro, lo que nosotros es generamos células que se van a diferenciar en una planta. Esas células crecen bajo un agente selectivo, que en general son antibióticos, y una vez que logramos regenerar esas plantas, que lleva un torno más o menos de 4 a 6 meses, esas plantas ahí recién pasan al invernáculo, donde tenemos invernáculos de bioseguridad. Eso tiene que pasar por lo menos por 3 generaciones hasta obtener plantas homocigotas, donde nosotros ahí podemos evaluar el fenotipo, ¿sí? Una vez que uno tiene esta planta que tiene esta característica de interés, esta característica particular, en ese momento uno puede hacer varias cosas. Puedes usar esa planta como donante de ese gen y entonces cruzarla con otras variedades que sean de tu interés. Entonces esta planta te va a servir como un donante para eso. Si uno quisiera llevar esta planta a campo, esto tiene que llevar varias etapas de pruebas de bioseguridad que pueden demorar en torno a 10 años mínimo. Actualmente, igual en el mercado, no existe ningún tomate transgénico y es importante hacer hincapié en eso porque hay muchos mitos urbanos al respecto y no hay ningún tomate transgénico, pero en general para este tipo de tomates o de plantas en general que son modificadas por estas herramientas, estamos hablando de entre 10 a 15 años para que un producto que uno genera en el laboratorio pueda llegar al consumo, a una producción comercial. Bueno, Luisa, unos tomates saben deliciosos con cebollita y huevo. Pero bueno, cuéntanos, ¿qué lo hace especial y cuál fue ese sabor que le encontraron para elegirlo en esta investigación? El tomate, bueno, es una, como te mencionaba en un principio, es una hortaliza súper consumida a nivel mundial, en todas las diferentes culturas, es muy, muy consumida. Y además, es muy importante el tomate porque también es una especie modelo. Además de la importancia que tiene agronómica, ¿no?, y a nivel de consumo, es una especie que tiene su genoma secuenciado, que el genoma no es muy grande, entonces a nivel, digamos, de las herramientas que se desarrollaron fue muy, muy útil. ¿Por qué? Porque el conocimiento que uno genera en esta especie lo puede trasladar de alguna manera a otras especies de frutos carnosos, ¿sí?, como la manzana, como, bueno, muchas especies que tienen estos frutos que por ahí no son tan fáciles de estudiar a nivel de laboratorio como si es el tomate. Entonces, todo el conocimiento que también uno va generando se puede después extrapolar a algunas de las especies. Luisa, y por último, ¿te sientes satisfecha por lo que han logrado hasta el momento con esta investigación? Y aprovecho para agradecerte por todo lo que compartiste con nosotros el día de hoy y por enseñarnos tanto sobre el mejoramiento genético del tomate. Sí, Franklin, sí, yo particularmente creo que ha sido un proceso que, si bien ha tenido muchísimos desafíos, porque por los fondos, con el presupuesto con el que contamos, por todas las dificultades, por ejemplo, en importación de insumos, en muchos dificultades, en realidad ha sido muy satisfactorio. Creo que una de las cosas más importantes es haber generado una red de colaboración con diferentes laboratorios en Latinoamérica que nos han permitido acceder a diferentes tecnologías que hacen con que hayamos podido finalizar proyectos satisfactoriamente. Entonces sí que ha sido un proceso satisfactorio, la formación profesional de diferentes estudiantes y empezar a abordar diferentes problemas que, bueno, que se van generando y que nos van a permitir poder satisfacer demandas que van a venir en un futuro. Así que realmente es algo muy lindo, es un proceso muy, muy satisfactorio en general. Te agradezco la invitación y bueno, y acá estamos siempre dispuestos a recibirlos cuando quieran. Gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en el programa del día de hoy. Y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram como TV Agro. En Facebook como TV Agro te acerca al campo. Y en YouTube como TV Agro. Y nos vemos en un próximo programa de Conectando el Agro.